dicho un rato, ¿no? ¿Un rato? Buena cosa me has enseñado tú con los stories. Ahora te voy a enseñar un regate que no lo has visto en tu vida, Aitor. Ya verás. Me va a tirar un paño, ¿eh? Anda. Vamos a descansar un ratito, Aitor. Que yo no estoy para mucho trote. Ya, porque te da la del tigre. ¿Cómo? ¿La del tigre? ¿Sí? Y yo, tú ya no haces la guaquiniña, ¿no? ¿Quién te enseñó? Pues yo empecé a hacer la guaquiniña desde muy pequeñito. En la calle cuando jugaba con los amigos. Verdad que después se la vi practicar a Juninho. Y es cuando empecé a practicarla un poquito y ya de profesionales la hice en un par de partidos. La verdad es que es un regate maravilloso. Bueno, ¿y tú qué? ¿No jugabas tú delantero? Yo me creía que tú jugabas delantero, no de lateral. ¿Qué va? ¿De lateral como tu padre? Claro. Pero tú tienes mucha calidad. Sí, vamos. ¿Y te gusta llegar arriba, ponerla, claro, o marcar? Llegar arriba y asistir, pero después para bajar, para defender, no. Los de calidad nos cuesta trabajo, sí. Volver para atrás, ¿eh? Nos gusta tirar para adelante, pero para atrás... No. Esto de jugar fútbol me está entrando un hambre que no veas. ¿Tú tienes hambre? Yo sí, también. Vámonos a comer algo, ¿no? Vámonos. Vamos a hacer una pizza de las de categoría de verdad. ¿Tú has hecho alguna vez alguna pizza? ¿Qué va? Pero espero que se te dé mejor que hablar en italiano, ¿eh? No. Vaya telita, ¿eh? El italiano, al final aprendí, ¿eh? ¿Cómo me piace? Yo creo que ya está bien. Sí, ¿no? Así está bien. Cristina, esto parece el mapa de España, en verdad. Y ahora un poquito de verde, ¿no? Ahora sí. Voy a echarle un poquillo de colorado. Un poquito de colorado, ¿no? Un poquito mucho. ¿No te gusta mucho que sobresalga el verde, no? No, mucho verde ya. Ahí está. Bueno, pues mira, no. No tiene mala pinta, ¿eh? Ahora, 15 minutos al forno y listo. Bambino. Aitor, para ser futbolista profesional tienes que sacrificar muchas cosas. El dejar de salir, porque con esa edad lo que quieres es estar con los amigos, salir a la calle, jugar, que es normal. Tienes que ser consciente que hay muchos niños que tienen el mismo sueño que tú. Tener esa mijita de suerte, pero sobre todo ser sacrificado. Y tener una meta y un sueño por cumplir. Porque hoy en día no vale solamente con jugar bien a fútbol. ¿Y la rivalidad entre Betis y Sevilla, cómo la vives tú? Vamos a ver, ¿te pones nervioso, no? ¿Te juntas con tus amigos? Yo sí, yo imagínate en mi casa, somos dos hermanas y yo, y las dos son béticas y siempre... Te tienen acorralado siempre. Siempre que ganar Betis o algo, juega mejor, pues... Bueno, como en toda la familia, ¿verdad? Aquí en Sevilla, la familia, uno del Betis y otro del Sevilla. La rivalidad es muy bonita siempre y cuando sea sana. Y yo creo que eso no se puede perder porque es lo que nos hace diferente a otros derbis. Yo me acuerdo con los de tu padre, cómo se echaron las dos aficiones a la calle y cómo se dieron ejemplo, ¿no? De alguna manera de lo que es una leyenda, que es lo que ha sido tu padre en el Sevilla y demostrar ese respeto, ese cariño y esa admiración, ¿no? Yo creo que ahí es donde te das cuenta, pues, las aficiones que tenemos y que cuando hay que... Apoyarse y dar un paso al frente, yo creo que en ese aspecto ejemplar, ¿no? Yo fue muy bonito. ¿Tú has visto algunas imágenes de eso? Yo sí, me la ha contado mi madre y la verdad que es un gesto muy bonito del Betis. Claro que sí, siempre eso es bonito. Además, como te he dicho, tu padre era... No, yo no lo llegué a conocer bien, lo conocía, pero porque él es de otra quinta, pero como futbolista era muy bueno y además era muy querido por la afición del Sevilla. Y es bonito que tú tengas ese recuerdo y que tu madre te haya explicado quién era tu padre, porque,
porque de alguna manera, pues, ¿sabes? Te puedes sentir identificado. Yo me acuerdo de pequeño también que bueno, también he tenido la suerte de tener una familia que me ha apoyado, ¿no? Sobre todo un tío mío, ¿no? Me ayudó en esos inicios donde yo tenía que coger el tren todos los días para venir a Sevilla. Y ahí la verdad es que, bueno, es inevitable no poder acordarme todos los partidos de él, porque gracias a él he podido cumplir un sueño. Así que nada, mucha suerte, que es lo que hay que tener, mucha suerte y estar preparado. ¿Tú estás preparado para que te dé una paliza al ping-pong? Venga, ya. ¿Has jugado alguna vez? ¿Qué? ¿Tú no has jugado una raqueta de ping-pong en tu vida? En mi vida. Venga, jugamos una partida. Yo, ¿esto cómo es? Tú viste la raqueta en los escaparates, no he cogido ni una. Ahí todo. Ahí. Para que tiene vida. La pelotita. ¿Qué te creías? Que no había cogido una raqueta en mi vida, ¿no? No, ¿eh? ¿Y tú que te dijo ganar? Pero si te la he metido ahí, Aitor. Venga, ya. De lujo. Venga. No te vayas a enfadar, ¿eh? Que te he ganado bien. Oye, antes de irte tenemos que hacer un directo. Venga, y te enseño un par de filtros guapos. Venga, yo sé que tú entiendes de esto. Hola, gente. Aquí con mi amigo Aitor. Aquí hemos hecho un día de categoría. Mira qué pista, señores. Bueno, gente. Desearos lo mejor. Mándale un saludo y todo. Adiós. Fuerte abrazo. Enseñarle tus mejores armas al eterno rival puede ser poco inteligente. O puede ser lo más inteligente que hayas hecho en tu vida. Piénsalo.